Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que sirve, que es útil, que tiene que ver con nuestro bienestar. Lo digo todos los días porque es verdad. En nuestro Estado Social de Derecho, nuestros políticos y nuestros administradores públicos tienen la obligación de garantizarnos calidad de vida, dignidad, trabajo y cumplir con un precepto constitucional básico, el de brindar la bienestar o el bienestar general a todos los colombianos. Así de sencillo. ¿O no, doctor Carlos Alberto Ballesteros Barón, abogado, docente universitario y experto como abogado en el área laboral? Bienvenido a Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este importantísimo programa. Yo insisto mucho en eso que usted escuchó ya en la introducción. Lo político y lo administrativo tiene que importarnos. No, claro, yo creo que una obligación de todos los habitantes de una sociedad es preocuparse precisamente por lo que usted anunciaba igualmente, por el modelo de Estado que tenemos, en este caso un Estado social de derecho. El sueño es que logremos ese modelo, que sea una realidad y no simplemente una promesa que queda en un papel que hoy es la constitución política del país. Exactamente, y en la medida en que estemos bien informados y bien formados nos vamos dando cuenta si sí o si no lo que está escrito ahí precisamente en esa constitución se vuelve carne o no. Así de sencillo. Así que empecemos con la información. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó este miércoles 19 de octubre el proyecto de reforma tributaria estructural. Anunció el ministro que definitivamente los productos de la canasta familiar no van a ser gravados con el IVA, que también las pensiones van a estar exentas de este gravamen. Eso sí, el IVA va a pasar del 16 al 19%. Las personas que ganen 2.750.000 pesos van a tener que declarar renta a partir del año 2017. Como quien dice, se bajó el umbral, porque antes, hasta este año, solo declaran renta a las personas que ganen 3.471.417 pesos. Como quien dice que a partir del año entrante se va a incrementar en 440.000 pesos el número, perdón, personas, el número de contribuyentes. ¿Qué piensa usted de esto, doctor Carlos Arturo Ballesteros Barón? Un comentario corto. Bueno, un comentario corto es el siguiente. Primero, creo que el gobierno está incumpliendo una promesa de campaña. ¿Cuál? En varios aspectos. El primero era que no iba a haber más tributos y aquí aparecen unos nuevos tributos. La segunda, digamos, razón de incumplimiento es que va a mantener el 4 por mil como de carácter permanente, sí, cuando se había anunciado que iba a desaparecer. Pero la gran preocupación muy concreto es que realmente pienso que no corresponde con el propósito del constituyente en el artículo 363, que habla de que un sistema tributario tiene que ser equitativo y progresivo. Un sistema que se fundamenta en el incremento del IVA es lo más retrógrado que se puede hablar y además obviamente no es nada equitativo. En 2 billones de pesos fueron incrementados los recursos para inversión por parte del gobierno nacional en el presupuesto general de la nación, que ya fue aprobado para el año 2017. Este presupuesto quedó aforado en 224,4 billones de pesos y hay incrementos en algunos sectores, como por ejemplo en el agrario, incremento de 434 mil millones de pesos. En el de la salud, 800 mil millones de pesos. En el de la inclusión social, 782 mil millones de pesos. Y en el de educación, 378 mil millones de pesos. En el área de la seguridad hubo una disminución a 52 mil millones de pesos, de los cuales 10 mil millones de pesos son para defensa y policía. Sobre esto, un comentario corto, doctor Ballesteros. Mi comentario es que mientras no se defina el proceso de paz que está pendiente, cualquier presupuesto que se apruebe va a ser transitorio, va a ser provisional necesariamente, porque cualquiera que sea la definición va a tener que hacer ajustes a este presupuesto. El máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timoleón Jiménez o Timochenko, dijo que no era conveniente la reunión prevista para este jueves 20 de octubre entre los asesores jurídicos de esta guerrilla y los voceros del no, que son en general
miembros del Partido Centro Democrático. Una reunión prevista, repito, para hablar de un tema fundamental, el de, que es muy espinoso, además, en este proceso del pacto social de que estamos hablando después de que él no ganara el 2 de octubre, el de la justicia transicional. Ha dicho Timochenko que la única mesa legitimada para hablar de paz es la que está instalada en La Habana y después de la cual se firmó un acuerdo el pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias. Y terminemos diciendo que el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, dijo que es necesario que el gobierno nacional, las FARC y la oposición se sienten a conversar, pero ya, de manera rapidita, porque no se puede permitir que el triunfo del no el pasado 2 de octubre vuelva regresiva la situación que hemos anhelado los colombianos durante tantos años, dice Arnold. No volver a la guerra. Necesitamos que se reúnan ya mismo para que la paz sea un hecho y se terminen 52 años de guerra con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Unos mensajes y ya regresamos. Carlos Alberto Ballesteros Barón, usted es docente universitario, especialista en el tema laboral y en el tema económico lo es con mucha experticia, además fue concejal de Medellín. Vamos otra vez con el tema de la reforma tributaria, que usted ya dijo que era regresiva. Estamos hablando de un 16%, pasar de un 16% a un 19% en el IVA. Usted dice que eso es regresivo, ¿cierto? Estamos hablando de grabar las gaseosas, ¿cierto? Estamos hablando de grabar la gasolina con 200 pesos por galón. En fin, estamos hablando de un 10% para los dividendos, lo que se vuelve una doble tributación, porque si la empresa declara renta, luego tiene que pagar 10% por dividendo, es una doble tributación. En fin, entonces su comentario general al respecto, doctor Carlos Alberto. Bueno, a ver, yo creo que uno de los retos que tiene el país es lograr hacer una reforma tributaria, como se dice, realmente estructural. Estructural, pero ante todo equitativa. Ya. Colombia, y lo reconocen nuestros gobernantes, lo reconoce el Ministerio de Hacienda, es uno de los países más inequitativos de América Latina. Ajá. Y por lo tanto uno de los países más inequitativos del mundo. Sí. El reto es lograr, digamos, equilibrar un poco los ingresos y la posición social de las personas a través de una buena reforma tributaria. ¿Cómo se logra? Pues obviamente hay algo que es de sentido común, usted le cobra al que tiene. Y no, ajá, le cobra al que no tiene. Sí. ¿Qué es el IVA? El IVA es un impuesto que vamos a tener que pagar todos. Sí. Y todo lo pagamos por igual, independientemente de cuánto gane usted, Roger, independientemente de la persona que gana medio salario mínimo, todos pagamos el mismo IVA. La persona que tiene más recursos, más plata en Colombia, paga exactamente el mismo valor. Ajá. Eso es lo más inequitativo del mundo. Ese es un buen reto. Sí. El segundo reto, que yo lo ligo a esto, que además no veo que el gobierno esté muy interesado en buscarlo, es lograr la formalización de la economía. Van de la mano. Es la única manera como Colombia realmente daría un salto adelante en esta situación tan crítica. Sí. Colombia, y lo hemos escuchado más de una vez, tiene a veces unos resultados económicos muy buenos y por eso se afirma Colombia económicamente va muy bien, pero la gente va muy mal. Ajá. Eso es lamentable y eso implica una profunda revisión. Es contradictorio, mientras van creciendo, que es lo que se dice casi que al principio, finales de año y principio de año, las empresas ganan muchas utilidades, va muy bien, la gente peor, para abajo. Un comentario sobre la forma de, digamos, meterle más la mano al bolsillo a los colombianos, el hecho de que ya no sea sobre 3.400.000 pesos que se tenga que declarar renta, sino 2.750.000, pues ese es un hecho evidentísimo de lo que usted está comentando. Claro, uno de los propósitos de esta reforma es evidente, es ampliar la base de los contribuyentes. Sí. Pero si ampliamos la base, obviamente en ese sentido se está ampliando la base de unas personas que no tienen mucha capacidad de ingresos. Ajá. Yo lo que creo es que tiene que revisar
el tema de los tributos de las grandes multinacionales, de las empresas bastante poderosas efectivamente, y empezar a hacer esos correctivos que no se ve por ningún lado, y adicionalmente un tema que es muy sensible, que es el del 4 por mil. Un 4 por mil que en su momento, recordemos que nace como algo transitorio, sí, para salvar al sector financiero, se salva el sector financiero y seguimos con una carga que es durísima, sí, y es una carga que tendría que revisarse o por lo menos tendría que redefinirse el destino de esos recursos. Sigue entonces el 4 por mil en esta reforma tributaria estructural que acaba de erradicar el ministro de Hacienda en el Congreso de la República. El POS no va a ser grabado, ha dicho el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dice él muy claro. Y a propósito, voy a aprovechar en este programa con usted para ir presentando unos pequeños sketches de segundos sobre un reinado que parodia y se burla de las 5 EPS más malas según el reinado de Colombia. Voy a ir presentándolo desde ya, aunque nos interrumpa un poquito, pero usted me habla también sobre el tema de la seguridad social, porque es experto en el tema, y aprovechamos y gozamos un poquito. Empecemos con la parodia sobre Comeva. Yo solita le debo a un hospital más de 4.100 millones de pesos. Este año tuve el honor de ser arrestada por desacato a una tutela. ¿Qué pasa con las EPS? En estos días la Alianza 14 más 1 dijo: hombre, por favor, señores del gobierno, hagan alguna cosa. Nos deben cerca de 1.8 billones de pesos a las IPS, las EPS. Es bastante particular lo que se acaba de presentar, sí, porque es pan de cada día el tema de las tutelas. El tema del cuestionamiento que hace este grupo de empresarios de la salud, sí, y la visión del ministro de Salud. Ajá. Usted escucha al ministro de Salud y parece que estuviera viviendo en un país completamente distinto. Hay un problema de fondo en el tema de salud, sí, y para mí radica en que el negocio de la salud es el que determina nuestra legislación. Ajá. Mientras la salud sea un negocio como lo es a partir de la ley 100, va a ser muy difícil. Por más recursos que tengamos, siempre va a existir la posibilidad de que ocurra lo que ha ocurrido. Sí. Cuando se hizo la reforma del año 93, algunos investigadores mexicanos vinieron aquí a Colombia y dijeron: ustedes encontraron lo que no hemos podido encontrar en casi ninguna parte del mundo, es fuente de recursos, hay mucha plata para la salud, pero hacía una advertencia: tienen un pequeño problema, la intermediación, por ahí se le puede ir toda la plata. La intermediación es a través de las EPS, que es un intermediario. Ese es el problema más grande que tiene el sistema de salud en Colombia, en mi criterio. Enseguida dice más, porque continuemos con el reinado. ¿Cuál sigue ahorita? Café Salud. Mi pésimo servicio a la salud del país me catapultó como una de las peores. Adeudo a los hospitales públicos la suma de 23 mil millones de pesos y se me acusa de cartelización por estafar al Estado colombiano por más de 1.8 billones de pesos. Doctor Carlos Alberto Ballesteros Balón, y si es tan evidente, 1993, ¿cierto? Ley 100 de 1993 a 2003, a 2013, más de 20 años, 23 años. ¿Y es tan evidente y qué pasa? Es muy evidente. Cada vez que hay un debate en el Congreso de la República sobre este tema, aparecen dos posturas. Una posición que afirma que se requiere una reforma estructural que ataque realmente el problema que hemos denunciado, que es el tema de la intermediación. Sí. Y de otra parte, aparecen otros representantes, que yo diría que son los representantes del negocio, que dicen que lo que hay que hacer son meros ajustes, casi que un maquillaje. Todas las reformas que se han hecho hasta el momento han sido meros ajustes. Uh-huh. Aquí hay un tema que más adelante, si quiere Roger, lo tocamos, que es el tema de la ley estatutaria de salud, que aparece como algo muy interesante dentro de todo este panorama. Pero también es importante que sepamos por qué el gobierno en su momento se opuso a la decisión de la Corte Constitucional cuando declaró exequible esa ley estatutaria de salud. Enseguida la mencionamos porque vamos con la tercera participante, la nueva EPS. Yo soy la nuera EPS. En 8 años he demostrado que ni con tutelas doy tratamientos. He engañado a Alfosiga, alteró fórmulas médicas. He escondido más de 6.000 tutelas. Hago de las mías con el capital del Estado. Con todas mis artimañas, logro robarme más de 7.000 millones de pesos al año. Bueno, y a propósito de la ley estatutaria de salud, que
logra que la salud sea declarada como un derecho fundamental autónomo, que no tenga que recurrirse vía tutela a la vida y conectarla con la salud, sino que de una vez simplemente se tutela el derecho a la salud. ¿Qué ha pasado pues con ellos? ¿Una ley estatutaria entonces? Todavía sigue siendo un papel, desafortunadamente. Ya. La ley estatutaria de salud no fue motivada realmente por el gobierno nacional, finalmente el gobierno la avaló. Pero resulta que la Corte Constitucional, en la sentencia que declaró exequible esa ley, le hizo una serie de condicionamientos. Yo he dicho gráficamente que lo que hizo la Corte Constitucional fue ponerle dientes a esa ley, lo cual no le gustó al ministro de Salud. El ministro de Salud dijo en su momento que los magistrados no habían entendido lo que estaban haciendo, porque es una ley que se hizo para garantizar precisamente, lo que usted dice, un derecho fundamental, donde se supone que no tenemos restricciones para la atención en salud. Eso implica una redefinición de nuestra actitud frente al tema de la salud, especialmente del gobierno, y eso implicaría, en mi criterio, la revisión de ese problema estructural que no se ha hecho. Es lamentable que sigamos con las mismas tutelas, que sigamos paralizando la rama judicial. Cada juez tiene miles de tutelas en materia de salud, y casi todas las tiene que otorgar, porque si no, la gente se estaría muriendo. La tutela ha sido la tabla de salvación para muchas personas, pero es lamentable que tengamos que llegar a ese extremo. Ajá. Eso implicaría una revisión total de la política en materia de salud. No se está haciendo, no lo ha hecho el actual ministro de Salud, y creo que no está comprometido con este derecho como algo fundamental. Perfecto. Quedan dos participantes más, las vamos a ver después de comerciales. Y luego hablamos de otro tema que queremos tratar con el doctor Carlos Alberto Ballesteros Barón, que es el de la tercerización ilegal. Ya hay multa por parte del Ministerio de Trabajo por tercerizar ilegalmente. ¿De qué se trata? Para los que lo saben, enseguida lo vemos después de comerciales, pero primero la frase para que la analicemos cuando regresemos con Carlos Alberto Ballesteros Barón. Lo peor de parte de una sociedad manipulada por la política es ver a pobres defendiendo a ricos culpables de su pobreza. Lo peor de una sociedad manipulada por la política es ver a pobres defendiendo a ricos culpables de su pobreza. De Paulo Coelho, esta frase, ¿qué dice usted respecto de ella, Carlos Alberto Ballesteros Barón? Una frase excelente y muy apropiado al momento, muy apropiado al país. Desafortunadamente eso es lo que pasa en cuando estamos en presencia de sociedades tan precarias como ocurre con la nuestra. Ajá. Una sociedad en la cual realmente el nivel político de la sociedad es muy bajito. Sí. Entonces a veces aplaudimos a quien nos está castigando, premiamos a quien se ha portado mal. Exacto. Eso es bastante desafortunado, y más en un país donde realmente muchos de nuestros gobernantes no están comprometidos con nuestra nación. Pero exceptuemos, saquemos de ese caldo, como decimos en Antioquia, a nuestros televidentes inteligentes, interesantes y calificados, porque son distintos, no son como estos. Sigamos con este concurso de la EPS más mala, que es un trabajo que están haciendo un grupo de actores con un grupo de IPS para llamar la atención del gobierno y de la sociedad acerca de ¿qué debe pasar realmente con nuestro sistema de salud? Tanto tiempo intentando reformarlo. Vamos con la cuarta EPS, Cruz Blanca. Sueño con que algún día los enfermos de cáncer dejen de pedir tanta quimioterapia y se acepten tal y como son. No se puede malgastar tanto dinero después de una metástasis. Me encanta ver a los pacientes enfermos muriéndose como cucarachas en los pasillos de mis clínicas. Excepto si son hombres acuerpados y musculosos que me pidan respiración boca a boca. Acetaminofén y paz mundial para todos. ¿Será que con esta crítica que se está dando a conocer por Facebook, algo pasa? ¿O es un canto a la bandera, doctor Carlos Alberto? No, yo creo que ha habido movimientos importantes alrededor del tema de la salud. Hay mucho compromiso de la ciudadanía en ese tema, en ese derecho. Creo que tener una ley estatutaria de salud, por lo menos en principio formalmente, es muy importante, pero creo que se logró precisamente por toda esa cantidad de movimientos que se ha generado en esta situación. Es que vea,
hay algo bastante particular desde el punto de vista sociológico. Si usted le pregunta a cualquier habitante de Colombia, ¿qué hago si la EPS no me quiere atender? La respuesta, estoy casi seguro, del 99.9% de los ciudadanos es presente una tutela. Ah, sí. Eso, porque esto está interiorizado dentro de la gente. Claro. Y la gente cree que la tutela efectivamente va a producir resultados porque efectivamente ha ocurrido eso. Ajá. Por lo tanto, es un derecho que la gente sí tiene interiorizado y necesariamente estos movimientos tienen que lograr producir ciertos resultados. Sí. Todavía estamos a un paso un poco largo para ello, pero bueno, creo que vamos avanzando. Ahí vamos. Última participante. ¿Se trata de con subsidio, tal vez? Veamos. Soy Miss Subsidiosa. El Estado me da dinero para ayudar a los pobres. Pero en realidad, detesto a los pobres. Me gustan más los muertos. Me investigan. Porque tengo más de 16.000 muertos que cobran mi subsidio. También me gustan los ricos. Es por eso que tengo más de 15.000 ricos que se hacen pasar por pobres. Bueno, esta crítica debe llegar entonces al gobierno nacional, que evalúe qué ha pasado con el decreto 2702 del año 2014, que busca precisamente descubrir cuáles de las EPS financieramente están bien para que sigan operando y que puedan permanecer dentro del sistema de salud. Vamos a ver quién gana. Dice el doctor Carlos Alberto Ballesteros Balón que no sabe quién, ¿cierto? Muy difícil. Muy difícil la escogencia. Y creo que faltan algunas. Y que faltan algunas. Bueno, doctor Carlos Alberto Ballesteros Balón, 15.000 millones de pesos es la multa del Ministerio de Trabajo para 8 empresas colombianas por la tercerización ilegal. Primero, de manera cortica, ¿qué es tercerización ilegal? Bueno, la tercerización ilegal es acudir a un tercero para que este tercero contrate trabajadores. Ajá. A fin de que presten servicios que ordinariamente debe prestar esta empresa. La mayoría de las temporales que llaman. Una clínica, por ejemplo, una clínica tiene que contratar a sus médicos, enfermeras y paramédicos, y entonces contrata a través de una temporal a esos médicos y enfermeras que ganan menos y en condiciones laborales distintas. ¿Es más o menos eso? Esa es una de las tantas formas de tercerización, pero efectivamente, Roger, ese es un buen ejemplo. Sí. Y uno de los casos que se mencionaron, ajá, tiene que ver con la clínica Marley de Bogotá. Ajá. Es contratar personal de salud a través de empresas de servicios temporales, pero que tienen una vinculación permanente. Sí. Eso implica disfrazar realidades laborales. ¿Y con qué finalidad se hace? Obviamente con el fin de afectar derechos laborales, claro, entre otros el derecho de asociación sindical, por ejemplo, el derecho a la igualdad, porque, ajá, los que están vinculados directamente en la empresa que es beneficiaria del servicio normalmente tienen mejores condiciones, claro, que los que se contratan vía terceros. Exactamente, mientras unos ganan 2 millones de pesos, los tercerizados pueden ganar 800 mil pesos, así de sencillo. Algo parecido está pasando aquí con UNEPM Telecomunicaciones y la empresa multinacional Huawei, una empresa china, Huawei. Algo parecido, obviamente, si aceptamos que hubo una verdadera sustitución patronal. Recordemos que 600 trabajadores de la empresa UNE fueron anunciados de que hubo una sustitución, que su empleador no va a ser ya UNE, sino esa empresa. Ajá. La pregunta que uno se haría en principio es ¿quién es esa empresa? Y como usted lo dice, Roger, es una empresa multinacional que da la idea de que es una empresa poderosa. Pero en este caso, curiosamente, es una empresa que se constituyó hace menos de un mes, ah, que tiene un capital de 583 millones de pesos, ajá, o sea que no le pagaría ni siquiera la nómina de medio, ah, mes de estos trabajadores. El riesgo es absolutamente latente. Afortunadamente, ya dijo la ministra del Trabajo el día de ayer que iba a hacer una investigación bastante fuerte sobre el particular, tratando de controlar y prevenir, porque esa es la función del Ministerio del Trabajo y es la invitación que hacemos, porque si no, se encontró el camino maravilloso para evadir el cumplimiento de obligaciones. Sí. Pensemos que en 6 meses, un año, esta empresa diga, no puedo pagar más y solamente tengo 500 millones de pesos para responder unas indemnizaciones que al cálculo de hoy superan 50 mil millones de pesos. Algo tiene que pasar, algo tiene que pasar con esta relación laboral entre UNE, Millicom y Huawei, porque ya se está anunciando. Ya lo hemos dicho en dos ocasiones aquí en Sinergia Informativa y hoy se reitera con Carlos Alberto Ballesteros Balón, quien llama la atención sobre los efectos nocivos de esta relación empresarial entre UNE, Millicom y Huawei.
Doctor Carlos Alberto Ballesteros Barón, qué pesa el hombre. Cuando más rico se pone la cosa, el tiempo dice ya no más. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ya ha estado una vez con nosotros, podrá estar nuevamente porque tiene mucho que ofrecer. Gracias, Roger, por la invitación. A todos los que nos están viendo, un saludo muy especial y por aquí dispuesto a seguir participando en este importantísimo programa. Muchísimas gracias. Recuerden que ustedes son inteligentes, interesantes y calificados y no les va a pasar lo que dijo Coelho, que le pasa a aquellos que no están bien informados y informados en temas políticos, que terminan defendiendo a quienes harto daño le hacen. Ustedes no. Y recuerden también que la franja informativa empieza a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa, aquí en Colmovisión. Vuelve a las 8 de la noche con Juan Carlos Sierra y esa forma especial de entregar la noticia en Colmovisión Noticias. Y a las 8:30 nos cogió la noche. Y también recuerde que cada 5 años, por lo menos, por higiene y por salud, usted debe cambiar su colchón. ¿Usted cuánto hace que no cambie su colchón? Comodísimos, para dormir profundamente. Muchas gracias. Chao. Comodísimos. Colchones Comodísimos, especialistas en descanso.